pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tesoros ocultos. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será tu tesoro. Libro del profeta Isaías, capítulo 33, verso 6. Hace unos días vi un reportaje en televisión. Mostraba las vicisitudes de un equipo de buscadores de tesoros marinos, allá por el Caribe. Con la ayuda de un mapa del siglo XVI, buscaban la supuesta ubicación de los restos de unos galeones españoles hundidos en una tormenta. Suceso narrado en un documento de la época que alguien descubrió en un viejo archivo. ¿Quién no soñó con encontrar un tesoro? ¿Pero puede uno encontrar un tesoro a la orilla del mar? Evidentemente no. No cabe duda alguna que nadie puede encontrar un tesoro mientras pasea por la orilla del mar. No es su sitio. Los tesoros están en las profundidades y quienes los buscan han de sumergirse en ellas para poder hallarlos. La palabra de Dios es así, está llena de tesoros para nuestra vida, pero tenemos que profundizar en ella para encontrarlos. No quiero decir con esto que esos tesoros estén reservados para eruditos, para personas especialmente dotadas y capaces de desentrañar misterios insondables. Pero sí entender que quien no profundiza, quien no medita en su corazón sobre los misterios de Dios, nunca encontrará dichos tesoros. Se supone que la vida de un cristiano está marcada por una búsqueda constante de las riquezas que encierra la palabra de Dios. Que hay un hambre de descubrir, de conocer, de alcanzar una sabiduría que emana del corazón de Dios y que impregna a aquellos que se relacionan con Él. Claro está que todos no acabarán siendo maestros. La Biblia es clara en esto, y es el apóstol Pablo el que en su carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12, nos dice: «Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Pero esta afirmación aparta a quien no fue escogido para ser maestro de ser un cristiano con entendimiento. No, de ningún modo. Todo aquel que se relacione con Dios y su palabra de un modo íntimo y cotidiano es imbuido por la sabiduría que el propio conocimiento de Dios implica. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 1 al 3. De nuevo Pablo nos acerca a la fuente de la sabiduría, nos muestra el lugar en el que se esconden todos esos tesoros que enriquecerán nuestras almas y traerán entendimiento a nuestros corazones. Jesucristo. No hay otro lugar al que acudir para poder comprender, para poder perdonar, para poder ser edificado, que a los pies de Cristo. No busquemos ciencia o filosofías, no busquemos razones o teorías, ni fórmulas o métodos maravillosos para alcanzar a comprender los misterios de la vida. Jesucristo y este crucificado, este es el lugar al que acudir cuando las dudas te envuelven, cuando la razón se nubla
o cuando todo lo que aprendiste parece haber perdido su sentido y su valor. A los pies de la cruz, ahí están tus respuestas, mis respuestas. Las respuestas a todos los interrogantes que puedan asaltarte a lo largo de tu vida se encuentran en ese lugar, a los pies de la cruz de Cristo. ¿Tienes tu corazón dolorido? ¿Los fundamentos de tu vida se tambalean? ¿Has perdido el rumbo y el sentido de tu vida? ¿Todo aquello que considerabas de valor desapareció de repente? Acude a Jesucristo y Él te ayudará. Y en Él encontrarás respuestas y consuelo. Él edificará tu alma y te dará entendimiento. Pon tu vida en sus manos. Ten fe. Él hará. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.